Se le conoce como El Niño a un fenómeno meteorológico que se presenta de manera periódica. Los efectos negativos que causa en nuestro país son realmente terribles, dejando grandes pérdidas económicas. Y es justamente por ello que el equipo de Piura Construye les presenta una nota con los últimos alcances de lo que podría ser el fenómeno del niño en nuestro país. No se pierdan esta nota. La pregunta está hecha. ¿Este año habrá fenómeno del niño o no? Puente Bolognesi en Piura se cayó hoy con decenas de personas y vehículos. El fenómeno del niño de este año es un fenómeno, esperamos, débil a moderado. Bueno, según la definición operacional del ENFEN, que es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, en este momento ya estamos en el estado de niño. Las mejores predicciones científicas en este momento sugieren que sea un niño de grado leve o moderado, en el sentido similar al que ocurrió el 2012. El nombre técnico del fenómeno es Oscilación del Sur El Niño, ENSO, por sus siglas en inglés, y su nombre se refiere al Niño Jesús, porque justamente ocurre aproximadamente en el tiempo de Navidad en el Océano Pacífico, por la costa oeste del sur de América. El fenómeno del niño es un suceso que ocurre esporádicamente, con manifestaciones patentes en el mar y la costa de nuestro país. Y, como se ha demostrado recientemente, tiene conexiones con sucesos en otras partes del planeta. En esencia es el calentamiento anormal de la temperatura del agua del mar en el Océano Pacífico y específicamente a lo largo o en la cercanía de la línea ecuatorial. Durante la época del fenómeno del niño, la costa y sierra piurana cambian de clima periódicamente, dando como resultado temperaturas altas veraniegas durante todo el año. La humedad promedio anual durante el fenómeno del niño es de 66%, y los vientos que siguen una dirección al sur tienen una velocidad promedio de 3 metros por segundo. A mediados de febrero de este año se dio la primera alerta, ¿no?, de un posible desarrollo de un evento del niño, ¿no? Ya hasta este punto del año ya se ha descartado la posibilidad de tener un niño de gran magnitud, pero todavía queda latente el tener un niño ya sea de débil o de moderada magnitud, ¿no? Puesto que las anomalías de tanto de la temperatura del agua del mar como la temperatura del aire no vuelven a sus niveles normales, ¿no? Es decir, estamos viviendo un invierno cálido, ¿no? La presencia de este fenómeno se ha podido observar en el Perú en forma intensa en muchas ocasiones, siendo catastrófico en 4 oportunidades: 1856, 1891, 1825, 1983 y 1997. Siendo el fenómeno del niño de los años 1982 y 1983 el más devastador, teniendo como características particulares la fuerte pluviosidad en la región norte, acompañado de una intensa sequía en el sur. Después del año 83 se hicieron una serie de estudios de factibilidad, de cotas rasantes, y no se han concluido los estudios. Lamentablemente ha habido mucha desidia por parte del municipio para terminar los estudios. Entonces tenemos que desarrollar un plan general de evacuación de aguas pluviales para Piura. Piura actualmente no está preparado para recibir un nuevo fenómeno. En el Océano Pacífico Tropical, el niño es detectado mediante diferentes métodos, que van desde satélites y boyas flotantes hasta análisis del nivel del mar, obteniendo importantes datos sobre las condiciones en la superficie del océano. Por ejemplo, las boyas miden la temperatura, las corrientes y los vientos en la banda ecuatorial. Toda esta información la transmiten a los investigadores de todo el mundo. Obras importantes que se tienen que realizar como prevención
hecho una reparación de los encauzamientos de los ríos, básicamente, revisión de los puentes, de las infraestructuras de los puentes, evaluar el estado actual de los puentes y también de los drenes existentes. Básicamente, hablando de la ciudad de Piura, la limpieza de los drenes, la descarga de los drenes de la ciudad hacia el río. Se están haciendo muchas urbanizaciones alrededor de la ciudad, ¿no? Lo más recomendable es que el que quiera comprar una vivienda se fije bien en que la zona donde está comprando su casa no sea inundable, ¿no? O que no esté dentro de una cuenca ciega que después va a estar inundada por las precipitaciones, ¿no? Y desde luego también se tiene que recomendar, en este caso, a las autoridades y a las empresas, hacer un sistema eficiente de evacuación de aguas de lluvia, ¿no? De tal manera que las fuertes lluvias que podamos tener y el agua que cae se pueda evacuar rápida y eficientemente, ¿no? La responsabilidad de la ciudad es de la municipalidad. Entonces tienen que tomar las precauciones de los drenajes correspondientes. Y uno de los problemas en Piura es que se debe, de una vez por todas, evitar la construcción de viviendas en las cuotas 26 y 27, porque son focos de inundación.